Mi gente, muy buenos días. Hoy es sábado, día no sé, amén. No sabes los días que viviste. No, sé que es sábado, pero no sé a qué fecha. 27. Ah, 27. Ya a finales de mayo. Ya se acabó el mes, mi gente. Miren. Hola amigas, amigos, buenos días. Espero que cuando vean este video todos se encuentren muy bien, de salud, de ánimos. Bueno, todo lo mejor en todas sus áreas de su vida. Les deseo lo mejor y miren, pues ya estamos aquí. Con lo que Tito dijo de las tortas, se llegó el día. Se llegó el día. De que vamos a ir a regalar los lunches. Ahí está la torta. Una caja de tortas, ¿ya? Yo lo que digo, mi gente, como siempre lo he dicho, lo cumplo y si uno no tiene palabra, pues no vale ningún lugar. Y pues obviamente, pues viene por parte de ustedes todo esto, por apoyarnos, por apoyarnos viendo nuestros videos, nuestros, los comerciales. Los comerciales. Ajá. Entonces, toda la familia de Tito's Vlogs, pues... van a ser posible ir a regalar un lonche. A ver si uno lo acepta, gente. Tienen que aceptarlo. Necesitamos que ir a comprar ahorita. 4, 3, 2, ¡vámonos! Pues sí, mi gente. Ahora déjate, digo. Tito que rebane la cebolla. Sí, a mí me es chiano. Sí, la verdad yo soy lenta. Tito es más. Pues te han dicho ahí en comentarios que eres muy rápido para la cocina. Que cocina muy rápido, pues es el hambre que tiene. Ya, ustedes ya se ven. Ahorita ya desayunaron ellos, los varones. Yo no, yo todavía no, todavía no desayuno nada. Yo me levanté y le hice desayuno a todos, pero esta no come porque, pues no. En vez de desayunar, se pone a tomar café y ya se le quita la hambre. Ya me hice un truco para que no... No, me tomé un yogur por eso. Yo me hice un truco para que no llores cuando estás cortando cebolla. Ah, pues si sabes el truco, rebana la cebolla. Menú, rebana la cebolla porque dice que se sabe un truco para que no chille. No. Yo pero, también. Yo me hice un machucón. ¿Cuál es el truco? Pero es igual que rebanarla, pero nomás poner algo mojado abajo porque cuando la partes, sale como algo que se va al primer humedad que encuentre. Cuando encuentras los ojos, se te va ahí y ahí se queda. Ah, si pones algo húmedo abajo, como un papel, ahí se va, no va a salir. Es más, ya con eso. No, pero esto está, falta más, hija. Pues ya vieron el yo que hice el de menú, de cómo partir cebolla sin llorar. Ajá. Poner un trapo húmedo. Húmedo abajo. Abajo donde estamos rebanando la cebolla, ¿verdad? Uh-huh. Y ya con eso ya no lloras. Miren, para que no lloren, hacen esto, miren. Bueno, hacen esto, sí. Ya se pueden cortar la cebolla, ya no lloran. Te vas a jugar. Está mejor lo que yo dije. Ah, sí. Ya no la hueles tampoco. Pues nos vamos a ir, mi gente, a ver si nos aceptan el lonche ahí las. Sí, lo aceptan. La gente. Yo creo que sí lo van a aceptar. La gente que está ahí afuera en el hospital. Esperando por sus familiares y vamos a llevarles la tortita y una botellita de agua, ¿no? Vamos, necesito que ir a Sam's ahorita. Vamos a ir todavía ahorita a Sam's a comprar las botellitas de agua ya. Sí, porque ahí venden por mayoreo. Ahorita que vayamos al hospital ya ahí nos agarras a persona. Vale, te acercas. Ajá. Entonces, pues la vamos a hacer de jamón de pavo. Tito compró 2 kilos, se me hace que vamos a ocupar más, son 100 tortas. Pero bueno, aquí tengo una tienda súper cerca, en caso de que ocupemos más. Les voy a poner frijol. Ya saca el jamón, ya ponlo ahí. El jamón y mayonesa y los jitomate, una raja de chile en vinagre, queso, les voy a poner. Falta que hay que ir a comprar queso, hija. Pues sí, yo te dije que fuéramos. Bueno, ahorita voy yo. Te vas con menú. ¿Qué quieres que saque? No, pues la mayonesa de aquí, ¿para qué la voy a aventar en un top? No, que saques el jamón de ahí. El jamón. Ya sácalo de ahí, ponlo. Es jamón de pavo, ¿verdad? Es jamón de pavo. ¿No es chafa? No, porque con ese también lo comemos nosotros. A ver, comer bueno, cosas. Los guaches. Bueno, yo hice, para que miren que sí lo comemos nosotros, mire, hice jamón con huevo. Hice jamón con huevo ahorita rápido para que los niños... Para desayunar. Desayunaran.
Bueno, mis chulas, pues ahorita voy a, ya, me voy a poner también a los niños a rebanar el pan, a que nos ayuden a rebanar pan. Son 100, ¿verdad? 100 tortas. Me las trajeron a las 8 de la mañana. Ay, Dios mío, bien temprano. Y pues para avanzar, porque sí, son bastantitas. Entre los tres, bueno, no, a los guaches no, porque me da miedo que se vayan a cortar. Que vaya a salir yo por... Pero, ¿para qué la vas a rebanar? Nos van a darnos a la mitad ya. O sea, la más abierta, no cortarla todo. Para ponerle la mayonesa y el frijol, sí. Pues ahí estamos, mi gente. Dice, quiere tener comprar servilletas también para envolverlas en servilletas, sí, y meterlas en la bolsita. Bolsas ya tengo. Las voy a meter en bolsita, o sea, obviamente con una servilleta. Y en su bolsita y su botellita de agua, de las chiquitas. Y me voy a ir al hospital, amigas. A veces... Pues voy a ir a un hospital grande general que hay aquí, que es de gobierno. Uh-huh. Es donde estamos la gente más necesitada, porque más es necesitada, de gobierno. Es de gobierno. Y ahí me voy a ir, me agarra súper cerca aquí. Y pues ojalá me acepten el lonche, sí, lonche, que se los llevamos con todo nuestro corazón. Pues también de parte de ustedes. Porque Dios sabe que todo esto es por ustedes, porque nos apoyan. Porque miren nuestros comerciales, sí, nuestros videos. Estas obras vienen también de ustedes. Nosotros somos ahora sí que... Los intermediarios. Los intermediarios de ustedes. El puente para llegar a las personas. Tito's Vlogs, pues, somos todos. Y todo esto va a ir de Tito's Vlogs. Yo estoy bien pinche, así como... Tito's Vlogs, somos todos, güey. O sea... ¿A poco sí me oyes? Sí. En serio, mentiroso. O sea, güey. No manches, güey. Esto es bien fresa. No manches, güey. Bueno, ¿qué más? ¡Corte! Vamos a la obra, pues. Ya empezamos, mi gente. Ya empezamos a la obra. Tú poniendo mayonesa y frijol. Yo mayonesa y frijol. Tú, Fernando, vas quitándole el plástico a los quesos. Mayonesa. Frijol. Yo lo voy a poner este y vámonos. Sí. El enano, ¿qué va a hacer? El enano, ¿qué va a hacer? Voy a poner el tomate y el jamón y... Sí, pone queso. Los cielos de milagro. ¿A ti te va a tocar todo entonces? Jamón, jamoncito, tomatito. Pero los chiles. Ay, no, gente, a ver tomatito. Cómo... Hey, dan la pinza que traje, aquí está. A ver cómo nos va. A ver. Tú pones los chiles y lo mueves. Una rebanada nomás. Y envuélvelo con la servilleta. Ya les vas acomodando. All right. A ver si las acabamos. Si no, pues me voy a vender, yo creo. Nah, si las acabamos. ¿Cómo se mueven las servilletas? A ver, enséñame. O sea, ¿cómo? Nomás así, mi amor. Nomás así, porque van a ir a un... Fernando va a ir... La vez me tiene una bolsa. Ya nos lavamos todas las manos, ¿ok? Mi gente. Sí. Para que no estén pensando que no nos lavamos las manos. Ya nos lavamos las manos. ¿Frijoles les vas echando? ¿El queso? Aquí está. ¡Pues pon el queso! Fernando, ponte las pilas, pues va. Señora, mi tío, Crispín. Que le mando un saludo. No creo que me mire, pero... ¿Ten? ¿Ya? Ahí está. ¿Así? Envuélvelo. Ándale. No, sin amarrar, yo digo, ¿no? Sin amarrar nomás, sino más metros así. ¡Un saludito! ¡Saludito! Don Fermín Salas, por fin me comentó. Qué bueno que están bien, me da gusto que siga aquí con nosotros. Un saludo a su esposa Erika. Y a todas mis Ericas, que tengo muchas. Erika Aguilar, Erika Estrada. Erika Estrada. ¿Qué le faltó a esta cosa? Se lo miro muy delgadito. Ah, no, ahí está. El chile. ¿Cuánto jalapeño? El jamón bien acomodado, amor. Vamos a poner una servilleta aquí abajo para... A ver, pa. Deja que ponga un platito para que las pongas. ¿Sí? ¿Y a quién más? ¡A mi Alma Garza! Te quiero. Daniela Huelque. Ahora sí que siempre le mandamos a... Pero Garay. A tu güera. Lorena Leguizamo. Nos estaba preguntando que si Reinita está embarazada. Ya vamos a tener bebé. Ya va a ser un nuevo Benur, ¿verdad? Si Dios quiere que todo salga bien con Reinita, primeramente Dios. El bebé salga, salga.
Fernando dice que va a ser niña. Pero va a ser niño. Y Benur piensa que es niño. Yo digo que también va a ser niño. Tan chiquito se va a convertir en madre. ¿Verdad? Qué pequeñas. En lugar de que esté en la escuela, mi guacha. Pero bueno, así lo deciden ellas y no podemos hacer nada. Ay, este pan se cortó mal. Ya no, porque no platica, ¿no? Porque es mi sueño, porque ya. Largo, largo, tú no platicas. ¿A quién más le vas a mandar saludos? No, mándale saludos. Pasa mi teléfono, déjame mandar un saludito por ahí. ¡Ah, mi! ¡Ignacio! Señor Ignacio. Señor Ignacio. Y su familia. Y familia. Que siempre están apoyándonos. Lorena Rodríguez. Mi Lore Rodríguez. Kelly Vázquez. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tú estás bien, Mary. ¿Quién más me pidió saludos? ¿Alguien me pidió saludos? Juliano, bueno, ahí te va. ¿Dónde lo voy a acomodar? Ah, te voy a dar una caja, hijo. O acá. Vete poniendo acá todas las pistolitas. No me amares la bolsa porque yo, porque no quiero que se aguada, ¿no? Pues ahorita seguimos grabando, mi gente, ya que estemos más adelante porque ahorita estamos comenzando. Sí. Y no nos queremos aburrir haciendo esto todo el día. Sí. Pues miren, ya están todos descansando. Ya están descansando ahorita porque ya nos cansamos. Y ahí vamos. Todo esto que está acá. Vamos a la mitad. Apenas damos 50. Pero sí es cansado, ¿eh? Es cansado. Es cansado. Claro, se va a comprar más bolsas porque ya no tenemos más bolsitos para seguir embolsando. Pero ahí estamos, mi gente. Seguimos. Seguimos trabajando así como no. Ay, amigas. Por fin terminamos de hacer todas las 100 lonches, 100 tortas. Hice unas de jamón con huevo también para que no fueran de puro jamón. Ay, ando como asoleada, como cansada. Y ahorita en unos ratitos nos vamos ya que llegue el agua. Ahí están mis ayudantes que quedaron cansados. ¿Se cansaron? ¿De qué? ¿De embolsar? Parece fácil, pero no lo es. Parece fácil, pero no lo es, dice Benur. Es que él se puso a ponerle los chiles. No te empicosaste las manos, ¿verdad? O sea, no te están ardiendo. La mayoría lo agarras con las pinzas, ¿no, Benur? La mayoría, sí. Bueno, pues ahí estamos, mi gente bonita. Gracias. Saludos. Saludos, Benur. Ya de una vez despídense de mi gente porque ya ustedes ya se van a ir. Es el último video que hacen conmigo. ¿Qué les quieres decir, Benur? Mi gente bonita, pues esto va a ser lo último ya, mañana no. Se le acabaron sus vacaciones. Noches. Noches, recordaste a mí también que mi garganta se me haga una bola. Pues bueno, entonces es el último video, mi gente, que los van a ver con nosotros. Bueno, en este tiempo, obvio, esperemos en Dios que más adelante, en el futuro, nos vuelvan a ver juntos, ¿verdad, Benú? Bueno, entonces despídete. Gente, nos despedimos a ese lugar. Nos vamos ahí, llevamos un mes aquí. Se pasó rapidísimo el mes. La otra vez se me pasó rápido, se me pasó lento. Pero ahora sí te pasó rápido. Se me pasó rapidísimo. ¿Y tú, Benur? Fernando, ¿qué les quieres decir? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Di algo que te salga de los sentimientos, que te salga del corazón. Que te salga algo que te salga del corazón. Algo bonito, ¿no? Nos vamos a despedir. Ya. Bueno, no despedimos bien. No es una. No es una despedida, es una hasta pronto. Entonces diles pues que pasen buena tarde a la gente de Tito's Vlogs. Que pasen buena tarde. Y que estén bien. Gracias. Ok, Benur, bueno. ¿Qué sucedió? Bueno, gente. Pues ya, diles buenas tardes, pues. Buenas tardes, ya. Cuídense y síganse suscribiendo en nuestro canal. Tiren la campanita porque no se pierdan sus videos. Y también suscríbanse a Chuy Familia. A Chuy Familia y a Tito's Vlogs. Bueno, ahí está. Ya se despidieron los baches porque ya este es el último video que hacemos juntos. Bueno, a lo mejor hacemos uno por el camino. Por el camino, sí. Bueno. Pues mi gente, ya estamos aquí en el Hospital General, que es de acá del sur de Puebla. Vamos a ver ahorita
Creo que no nos dejan entrar, pero les vamos a avisar a las personas que están aquí, esperando por sus familiares, y les traemos un lunch. Y miren, ellos duermen aquí. Ahí tienen cobijas. Pues son gentes de afuera de las rancherías, porque no son de aquí, de la ciudad de Puebla. Y pues tardan días aquí gastando. Díganle a todos, díganle que vengan. Comprarse un taquito, un agüita, y bueno, hoy vinimos a hacer la obra. Gracias a ustedes, gente, que... Pues ustedes, venga, para acá, para afuera. A ustedes son los que nos apoyan. ¿O aquí? Aquí, venga, ya vamos a traer las cajas si quieres. Traiga la caja. Sí. Para que no salga. Sí, bueno, no sé. Señor, un lonche que les traemos. ¿Sí? No lo aceptan. Dígale a su familia, a las que tenga aquí. Que estamos, miren, ellos son pura gente de los pueblitos. Mande. Se metió al hospital mi esposa. Se metió, bueno, como quiera le dejo un... Les traemos una torta y una botellita con agua. Viene de una familia grande que tenemos. Gracias. Que se llama Titos Vlogs. Sí, entonces. ¿Vamos a para allá o acá? Ahorita yo creo los va a traer. Ajá. Sí, gracias. Bueno, aquí seguimos. Ahora te traje de camarógrafo, ¿verdad, Belú? Ajá. Y encontramos un señor que nos va a ayudar. ¿Verdad? Ya encontramos que nos ayudara. Bueno, señores, nos vamos, nos hacemos un lonche de parte de una familia grande que tenemos. Va a salir en el canal. Y ¿una coquita? Ah, sí, es su esposo. A ver. ¿Otra? ¿Te joven una botellita con agua? Yo tengo una. Es para rato. Muchas gracias, gracias por las opciones, señorita, gracias. Ya estamos acabando. Más regálame una, güey. Sí. Dos agüitas. ¿Me quieres un poquito? No, ya, 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 gracias. Bueno, y espero que se mejoren sus enfermos. Gracias. Sí, hay. ¿Usted es el enfermo? Ah, ok. Ven. Pues mejor ese, que Dios nos lo bendiga. Venga. Ay, perdón. Venga. A ver si hay más personas allá que quieren un lonche, por favor. Tengo suficiente. Y que los multiplique lo que están dando, ¿eh? Que se recuperen sus familiares. Si tienen más,
casi acabando. Pensábamos que no íbamos a terminar, pero sí. Estamos bien. Todavía nos quedan. Ya les dije, les mandé a decir. Bueno, el poli sí me dejó entrar. El policía sí nos dejó entrar. Les vemos, pero pues ahí vamos a ver. Una, dos. Bueno, el poli. Sí, ok, sí. Llévenle. Cuatro. Cuatro, llévenle, cuatro. A ver. Sí, yo me iba a buscar aquí, pero ya no me vi. Son dos, cuatro, a ver. Para que se lleve esa. Y cuatro tortas. Cuatro tortas. Gracias, díganles que gracias. Ahí está. A ver. ¿Cuánto cuesta? Dale. Gracias, señor. Cuídate mucho. Ya no tiene más pantalla. Llévenle. Si no pueden venir, ahorita yo sí tengo. Pues de perdida ya no van a comprar hoy su comidita. ¿Gustan un lonchecito? Un pancito. Son gratis. Uno, dos. Son gratis. Vamos ya. Son gratis, son gratis. Claro que sí. Aquí no mandamos a pedir nada. Guarda todavía, venga, agüita. Sí. Véngase. Pues casi ya terminamos de. ¿Gusta? ¿De torta, señor? Ya me dio una agüita, amigo, ya me dio una torta. ¿Ya le dio torta? Sí. Okay. ¿Usted, señora? Que se recuperen sus familiares. Gracias. Pues yo creo que ya acabamos, pero ¿cuántos quedan? A ver, ¿cuántos quedan? Ya nos quedan. Ya nos quedan poquito, mira. Ya, de los 100, ya. ¿Gustas otra? Ah, no, ¿qué tal? Ya le di. Pues miren, allá está toda esa gente esperando por sus familiares. ¿No quieren más? No sé si les dimos a todos ya. Ya vienen los doctores a ver si no nos echan de aquí. ¿Ya? ¿Estás cansado? Doctores, ¿gustan una torta? Cortesía de Tito's Vlogs. No, mejor por aquí. ¿Una agüita? Agüita. Agüita, doctor. No viene fría, pero bueno. Gracias al canal Tito Vlogs. Gracias. Ahí estamos, mi gente, está con los médicos, a ver. Pues yo me hubiera gustado entrar, el policía me dijo que entrara, porque con estos abarrotes ni puedo grabar bien. Toda esta, la cerca esta que tiene. Y este nada más en el hospital general que está aquí. Que después de los que vienen de las rancherías. Aquí duermen, aquí se pasan días, ¿verdad? Una, dos. Dame dos altitas, agüita. Vaya, va. Que se recuperen sus familiares, señor. Gracias. Están bien limpiecitas, hechas por mí, sí, o sea, con toda la higiene. Dame la mano, pero bueno. Poco veneno no mata. Ay, Tito. Gracias, señor. Sí, porque ahora sí que las hice yo. Ándale. Ahí vienen los muchachos estos que son practicantes de medicina, no sé si quieran. ¿Gusten una agüita? Cortesía a Tito's Vlogs. ¿Joven, una agüita? ¿No? ¿Una torta? ¿Ya no tiene más familia ya o más amistades? Sí, sí tiene. Mándemelas para que agarren una tortita. ¿Dos? ¿Uno? Gracias. Venga. Viene de familia Tito's Vlogs, señorita, la ayuda. Sí, muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal Tito's Vlogs. Muchas gracias. Venga. Vámonos, porque ya se acabaron. Que Dios se los acompañe. Ándale, gracias, bendiciones, señora. Allá repártela por mí. Diles que vienen del canal de Tito's Vlogs. Dale agua, quiere agua también. Suscríbete, joven, a nuestro canal, que ahí vas a salir en YouTube. Ahí está, señor. Suscríbete, mira, aquí está. Tito's Vlogs. Ah, perfecto, maestro. Vale, nos vemos. Bueno, señora, ya terminamos. Para rematar aquí. Gracias, que Dios les aparra. Gracias, señora. Bendiciones. Gente bonita, pues ya llegamos bien asoleados porque está un calor. Está un calorón, solezazo, quema. Date cuenta que está en infierno allá. Ay, pues estamos en Guerrero, está calientísimo. Pues mis chulas, solo para cerrar este corto video, pues gracias a Dios ya fuimos, terminamos las 100 tortas rápido. Hay muchas familias ahí, demasiadas, 3, 4 familias.
por hoy, pues no van a comprar lonche, como dijeron ahí. Hoy, pues, se ahorraron su dinerito, porque como les digo, es gente, no viven aquí en Puebla. Son gente de afuera. Vienen de las rancherías y se pasan días ahí esperando a sus familiares. El hospital ese donde fuimos no es hospital de COVID. No. Hay dos hospitales en Puebla, nada más de COVID, pero están alejados de la ciudad. Por eso fuimos al hospital este. Ahí no hay nada de COVID, son puros enfermos que de naturales, pues. De enfermedades, sí, otras enfermedades. Ese hospital nos atendían antes porque yo fui cuando teníamos seguro popular. Ahorita yo no sé qué seguro usa. Para que no comiencen a decir, ¡ay, no se cuidan! No, si nos cuidamos, por eso fuimos a ese hospital. Sí, okay. Y pues aparte es el hospital más que necesita la gente, porque no son de aquí ellos. Son pura gente foránea, pues, sí, de las rancherías. De las rancherías, entonces, si voy a un hospital privado no me reciben una torta los ricos. ¿Verdad? No, ni uno. Entonces, mi gente, lo que yo les quiero decir es gracias por estar atrás de nosotros apoyándonos. Aunque tengamos 1,000 vistas, 2,000 vistas, pero nos apoyan con los comerciales. Apóyenos, síguenos apoyando con los comerciales. Ustedes allá y nosotros acá, ustedes apoyándonos viendo nuestros videos, apoyándonos con los comerciales y nosotros acá poniendo nuestro tiempo y pues también trabajo, porque pues hicimos 100 tortas. Lo que se hizo hoy, lo que se dio hoy, no lo hizo Tito, lo hizo todos. La familia de Tito, o sea que son ustedes, ustedes son la familia de Tito, todos ustedes hicieron esto. Yo puse mi trabajo de ir, como siempre, ¿verdad? A llevar su agüita, hacer las tortas, ese fue el trabajo que yo hice, pero todo viene de ustedes, porque si no fuera con ustedes, si no fuera por la ayuda de ustedes, pues no haríamos esto posible. Así sí, es que pues, sigan apoyándonos con los comerciales, en los videos, denle likes, ¿verdad? Sí, porque como digo, aunque tengamos 2,000 vistas, pero si ustedes, esas 2,000 personas que nos miran, nos apoyan con los comerciales, pues ahí ya es una ayuda súper buena, que pues eso que para recibir más ingresos. Exactamente. Agarramos más ingresos. Y ya nosotros ayudamos acá, por medio de ustedes. Y lo están viendo, Tito no se raja, cuando Tito dice una cosa, Tito lo cumple, ese es Tito. Muchísimas gracias. Gracias, Dios, gente. No les... ¡Mi gente! ¡Estoy cansado! No seas chingón, yeah. Imagínense. ¡Ey! Es que. Ya le tronaba. La panza me pegaba en la rodilla. Pues hasta aquí. Nos despedimos.